Saludos desde Kimi Ring. Ya hay ambiente en boxes y es que la sesión clasificatoria está a punto de empezar. Quedan 4 puestos libres en la segunda sesión clasificatoria para poder disputar la pole. En estos momentos está lloviendo mucho en el circuito y, a decir verdad, parece que el tiempo va a seguir igual durante el resto del día. La motocicleta está a punto y el piloto listo para ir a tope en la pista. Veamos si busca hacer un buen tiempo o si solo pretende probar un cambio en la configuración. Ya está de vuelta en boxes y el equipo parece impaciente por conocer sus observaciones sobre la última vuelta. Yo no descartaría que fuera a hacer cambios en la configuración. Estamos de vuelta en el circuito y esperando a que empiece la segunda sesión clasificatoria. Ya tenemos a los 18 pilotos clasificados, pero solo uno saldrá desde la pole en la carrera de mañana. Los mecánicos ya sacan la moto de boxes y el piloto se prepara para montar. Veamos si sacan información interesante de la configuración en la siguiente vuelta.
Ya está de vuelta en boxes y el equipo parece impaciente por conocer sus observaciones sobre la última vuelta. Yo no descartaría que fuera a hacer cambios en la configuración. Aquí termina la segunda y última sesión clasificatoria y por fin podemos ver las posiciones de la parrilla de salida del Gran Premio de mañana. Saludos a todos desde el circuito de Kimi Ring, donde va a dar comienzo la etapa finlandesa del campeonato de Moto3. En estos momentos el asfalto está completamente empapado y no parece que vaya a mainar. Es muy probable que dirección de carrera declare la carrera en mojado. Y vamos a la parrilla de la clase Moto3, donde ingenieros y técnicos ultiman detalles antes de que dé comienzo la carrera. Los pilotos ya han completado la vuelta de calentamiento y están situados en la parrilla de salida. Ya solo quedan unos segundos para que comience el Gran Premio de Finlandia. We'll be right back.
Mientras esperamos a que lleguen las estrellas de la carrera al Parc Fermé, vamos a ver los resultados finales de la carrera de Moto3.
estrellas de esta emocionante carrera están a punto de completar la última vuelta. Vamos a aprovecharlo para visualizar la clasificación. El piloto ha impuesto un ritmo frenético durante la carrera de hoy y tanto él como los mecánicos van a celebrarlo con todo merecimiento.